Hola amigos, ¿cómo están? Espero en Dios que estén bien, todos de salud y todo. Aquí estamos nuevamente dándoles la bienvenida a nuestra cocina guatemalteca. Aquí estamos para prepararles algo muy delicioso. Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos una vez más trayéndoles una receta que es muy deliciosa. Aquí Cori ahorita nos va a explicar de qué se trata. Sí, lo que vamos a hacer el día de hoy es una ensalada rusa. Ya la habíamos hecho en otro video, pero vamos a hacer una. Esta receta va a ser solamente para la ensalada rusa. So, vamos a usar ejote, zanahoria y papa y mayonesa. Y es una receta muy fácil y lo puede acompañar con cualquier. Cualquier comida, con su arroz, con un estofado, algo que, pollo dorado, pollo frito, como quiera, ¿verdad? Para toda comida. Ajá, se puede acompañar. Y si gusta también, cuando yo le eche ya la mayonesa, le pueden echar un poco de pimienta negra en polvo. Ya es gusto de cada quien. Pues ahorita vamos a picar. Sí, y todo lo hacemos fresco para que miren y así lo vamos a empezar a picar y en un momento les vamos a estar enseñando cómo queda esto. Es muy fácil y queda muy delicioso y ya verán y esperamos que les guste. Y algunos nos han preguntado también por la receta de la ensalada y entonces aquí está para que vean cómo se prepara y esperamos que lo puedan hacer también. Sí, so aquí está Paula, está picando los ejotes en pedacitos. Y igual Vicky anda cortando la papa, que se va a poner a hervir por un ratito. Y vamos a agregar un poquito de sal y ahorita van a ver. Ok, so ahorita tenemos agua ya hirviendo y vamos a agregarle las zanahorias y la zanahoria y el ejote. Vamos a agregarle un poquito de sal. La papa vamos a esperar un rato porque esa se cocina luego. Gracias. Así vamos a esperar un ratito que se cocine y ya en un ratito vamos a agregarle la papa. Bueno amigos, como ven aquí ya tenemos la verdura cocinada para hacer nuestra ensalada rusa, así está quedando. Ahora lo que le vamos a agregar es la mayonesa y se va a ir mixteando. Ya ustedes van viendo cómo va quedando. Y mayonesa no les decimos qué tanto, nada más conforme al gusto. Unos quieren mucha, otras poco, entonces ya es gusto de cada quien. Pero ustedes están viendo ahí paso a paso cómo se está preparando y esperamos que les guste. Y lo puedan preparar también en sus hogares. Y para los que nos han preguntado por la ensalada, esta es la ensalada rusa. Ahí va, ahí está, para que lo vean. Y lo hacemos con la verdura fresca para que dé un rico sabor original. Ah, sí, sí. Si preguntan, ¿fue de lata? No. A ver, un de poco eso más no de mayonesa. Sí, ustedes, mis amigas y mis amigos, ustedes vieron que nosotros la estábamos picando. Así nos gusta a nosotros hacer. Tiene un poquito de tiempo, sí, pero sale muy sabroso. Sí, como ya les explicaron, para todas comida que ustedes quieran acompañarlo, esto queda muy sabroso. Ahorita para el día del pavo también, bueno, el Thanksgiving, el día de dar gracias. Sí. No es el día del pavo, ese día es del pavo porque no lo comemos. ese día es del pavo porque ese día no lo vamos a comer, pero con una ensalada así, si acercan la cámara aquí, por favor, para que vean. Miren, así quedó ya muy bueno de mayonesa, ese es nuestro gusto. Así lo preparamos de mayonesa, ya si a usted le gusta más mayonesa, pues ya le puede agregar más y todo. Y lo vamos a servir aquí en un plato para que ustedes vean cómo nos ha quedado eso delicioso. Ahí le hace falta solo la carne y el arroz. Sí. O a los que no les gusta comer carne, ajá, otra opción de un platillo para comer. Sí, muy entonces rico. Miren, a ver, vamos a poner esto para acá y esto aquí, entonces le puede poner ahí
un pedacito ahí para que vean cómo se ve esa belleza. A ver, ¿a quién no se le va a antojar comer un platito así? ¿Alguien quiere aprobar? Yo sí. Sí, ahorita viene lo bueno. Con permiso. Sí. Ahí está, miren. Qué rico. Yo también lo voy a probar. Ahorita hace falta el pollo frito o dorado, como le quieran decir. Un pedazo de pollo campero. Estofado. Ah, o el estofado que hicimos, ¿qué día? Les presentamos. Muy delicioso. Espero que también a ustedes les guste. Nos ha quedado muy sabroso. A mí me encantó. ¿A ustedes? A mí también. Muy rico que está. Muy delicioso está. Pues sí, se les presentó eso con mucho amor. Porque hay personas que nos han dicho, ¿cómo lo han hecho así? Queremos ver, pues hay que hacer paso a paso para que así lo ven. Nuestra zanahoria, el ejote, la papa, todo fresquito. Sí, nada fue de lata, todo es fresquecito. Y así lo hacemos y lo hicimos con mucho amor. Esperamos que a ustedes también les guste, que lo pueden disfrutar con su familia. Sí, amigos, gracias por ver nuestros videos, gracias por seguirnos en YouTube. Estamos en TikTok, denos like, síganse suscribiendo. Gracias por los que ya se han suscribido también. Así es. Y gracias a todos, y en muchos países nos ven, les agradecemos a todos. En diferente Muchas lugar. Gracias y saludos a todos nuestros suscriptores. Un abrazo para todos donde nos están viendo. A todos se les quiere. Bye. Vamos, adiós.